Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Biología Matemática 2. El día de hoy vamos a estar un poco más abstractos que de costumbre, abstractos y no tanto. Lo que quisiéramos es tratar de describir matemáticamente el sistema de los metrónomos que se sincronizan. Y para ello necesitamos hablar de matemáticas de osciladores. Entonces hoy vamos a estarnos dedicando un poco a eso. Si podemos empezar a hablar de sincronización de osciladores por acción externa o algo por el estilo, lo haremos. Pero mientras hablemos un poco sobre osciladores, ¿no? Básicamente lo que vamos a estar haciendo es recordar las ecuaciones diferenciales que se relacionan con la teoría de los osciladores. Entonces vamos a estar jugando con el oscilador armónico y toda su parentela, ¿no? Entonces vámonos al pizarrón y a ver qué tanto logramos hacer el día de hoy. Ok, entonces vamos a hablar sobre osciladores. Entonces, el oscilador más famoso que conocemos y el más sencillo también es el oscilador armónico, ¿no? Vamos a ver uno que está emparentado con él, que es el oscilador forzado. Pues pensemos en un sistema de un resorte con una masa. Entonces M es la masa, P de T es la posición y digamos K va a ser una constante positiva en este caso. Entonces, ¿cómo va a ser según la segunda ley de Newton, la fuerza que mueve a este sistema? Pues es la masa por la aceleración, ¿no? En principio, y la aceleración viene dada como la segunda derivada de P, respecto del tiempo, ¿no? Y esto más K veces por la posición, que es lo que se movió, está relacionado con la fuerza, ¿no? Entonces les pido que se acuerden de sus cursos de ecuaciones diferenciales. Y si no, les dejo un recordatorio de esto al final. Pero esta cosa tiene una solución que se ve de la siguiente forma. P de T es A, ¿no? Donde A es una constante que debe ser determinada eventualmente, por el coseno
de K sobre M. Este K sobre M a la 1 medio. Por T. Más una phi. Esta phi es lo que luego le vamos a llamar la fase y esta A es la amplitud de la oscilación, ¿no? Y pues desde luego se tiene alguna condición inicial, que es lo que nos permite escribir esto como A coseno de la fase, ¿no? La velocidad de el movimiento oscilatorio también la podemos calcular una vez que ya tenemos la P, sacando la derivada, ¿no? Y esto va a ser menos K sobre M a la 1 medio, esto es M, por A, por el seno de pi. Entonces, la posición y la velocidad son las dos variables de estado del sistema, de un oscilador, ¿no? ¿Cuál es su posición y cuál es la velocidad, ¿no? Esto en el T0, perdón. Entonces, es la condición para la velocidad. Entonces, en general, la velocidad la podemos escribir como menos K sobre M a la 1 medio por A seno de K sobre M a la 1 medio. Lo mismo, ¿no? T por T más la fase, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa si dibujamos el plano fase asociado a este sistema? ¿No? Esto va a corresponder con elipses alrededor del punto de equilibrio. En este caso, las soluciones de equilibrio los puntos fijos de esta cosa van a ser los dos puntos de equilibrio de que podría ser uno el 0 y otro por acá. Y entonces vamos a tener estas trayectorias, ¿no? En el plano fase. Ok. Entonces, bueno, ahí está. ¿Cómo describimos estos matemáticamente este sistema? Lo que hacemos en el fondo es escribirlo como un sistema de dos ecuaciones. Damos uno para la segunda derivada, escrito en términos de la primera derivada, y la ecuación para la primera derivada, de tal forma que tenemos, en lugar de una ecuación de orden 2, que es esta de acá, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones ordinarias, ¿no? Ok. Entonces, ese truco, espero que todo el mundo se acuerde de cómo le hacíamos, ¿no? Ok. Entonces, la idea es, nos vamos a quedar, la idea general, ¿no? Es vamos a tener una cosa del estilo, una ecuación del estilo x' igual a f de x y t. La podemos escribir, si conocemos una expresión para la x',
La podemos escribir como x, o más bien x prima igual a y, ¿no? Esto es, depende de x y explícitamente de x prima, ¿no? Entonces esto lo podemos llevar a una cosa del estilo y prima igual a f y x prima igual a y, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, ¿cómo abordamos este problema? Pues depende, ¿no? Si el problema es lineal, como en el caso del oscilador armónico simple, lo que vamos a hacer es pues simplemente escribir esto como una cosa del estilo z punto igual a una matriz por z, ¿no? Entonces las soluciones de esto están dadas por z igual a la exponencial de la matriz a la t por alguna condición inicial por acá, ¿no? Pero cuando no son lineales, entonces lo llevamos a el caso lineal, como en el caso de, por ejemplo, el sistema de depredador-presa de Lotka-Volterra, es un ejemplo de un oscilador biológico, por ejemplo, de un oscilador biológico, ¿no? Entonces, ese sistema es un sistema no lineal que lo convertimos en lineal sacando la jacobiana, ¿no? Y la jacobiana nos ayuda a encontrar de alguna forma la estabilidad de las soluciones, ¿no? Entonces podríamos recordar, por ejemplo, ese sistemita de Lotka-Volterra, que es un oscilador biológico, ¿no? Entonces, en el caso de Lotka-Volterra, tenemos las presas van a crecer, no, los sí, las presas van a crecer como con una condición fija, y conforme se van encontrando a los depredadores, decrecen, ¿no? Y los depredadores, X punto, perdón, los depredadores decrecen en ausencia de las presas y crecen cuando encuentran algo que comer, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué haríamos en este caso? Pues escribimos la jacobiana del sistema, ¿no? Linealizamos, pero linealizamos en dónde o para qué, ¿no? Pues queremos saber cuáles son los puntos de equilibrio. Entonces tenemos 0 igual a AX menos BXY y 0 igual a menos CY más DXY. Entonces uno de los puntos de equilibrio, digámosle el E0, es el 0, 0, que es trivial porque pues es como decir que no hay ni depredadores ni presas, ¿no? Y tenemos uno que, si todo sale bien, tendría que ser biológicamente feasible, se le dice, ¿no? Pues va a venir dado por alguna X estrellita y estrellita, que la podemos calcular a partir de este par de ecuaciones, ¿no? Bueno, podemos dar otros dos puntos de equilibrio, ¿no? El primero podría ser qué pasa cuando no tenemos
depredadores, ¿no? Entonces, si no hay depredadores, las presas se van a hacer, ¿cómo está esto? Y no hay, perdón, si no hay depredadores, esto se hace cero, esto se hace cero, pero tengo a x igual a cero. No, tengo esta expresión de acá, ¿no? A x menos b x y. La x no se anula. Entonces, si esto es cero, esto es igual que esto, y podemos cancelar la x. Y podemos escribir a la y como a sobre b, ¿no? Entonces, 0 y a sobre b. Ese es uno de los puntos de equilibrio. Si la y es 0, si la y es 0, entonces esto todo se hace 0, pero acá... No, pero si la x es 0, ¿cómo está? La x no es 0, ¿no? Si la x no es 0, también podemos cancelarla de acá y tenemos... Ajá. La x puede ser... ¿Cómo está esto? A ver, si la... Si la x y la y son distintas de 0, entonces podemos cancelar la x acá arriba y nos queda y igual a sobre b, y podemos cancelar la y acá abajo y nos queda x igual a c sobre d, ¿no? Entonces c sobre d. Y A sobre B es otro punto de equilibrio. Entonces aquí como el crecimiento es nada más así, no nos importa demasiado esta parte, ¿no? Si tuviéramos un crecimiento logístico, el comportamiento es ligeramente distinto, pero no necesariamente tenemos un comportamiento oscilatorio. Pero bueno, o no es oscilatorio todo el tiempo. Nada más recordar acá que este punto es es inestable localmente y este es estable, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que se van a alejar las poblaciones, pero resulta que cuando hay muchas presas, van a ir siguiendo por ahí los depredadores. Y cuando ya hay muchos depredadores, pues van a disminuir las presas, ¿no? Y cuando las presas disminuyen, los depredadores van a empezar a disminuir, ¿no? Esto se parece al oscilador armónico forzado, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el plano fase? ¿No? En el plano XY. Pues que tenemos unas soluciones en el plano fase que son como de este estilo, ¿no? Que son ciclos límite. Eso en el Lotka-Volterra. Entonces, bueno. Bien, entonces, ¿qué esperamos con estos osciladores? Decíamos, estos se pueden describir mediante esos dos parámetros, ¿no? Que nos dan la posición y la velocidad,
Y con la fi y la ka, la a, perdón, ¿no? Que en este caso habría que ver quiénes son los parámetros importantes. Según yo, justamente son la c y la a. Pero bueno, esa sería una buena, un buen proyecto, ¿no? Describir el Lotka Volterra justo como un oscilador de dos, o dos osciladores que se acoplan en contrafase. Ok. Que se. Ajá. Entonces, la idea, ¿cuál va a ser? Vamos a tener dos formas en la que nuestros osciladores se sincronicen. Si tenemos uno que va así, una forma de sincronización es, por ejemplo, esta, ¿no? Que vayan con la misma fase. Y otra forma de sincronización es la sincronización a contrafase, como en el caso de Lotka Volterra. ¿Sí? Lo que ocurre en el experimento de los metrónomos, y lo vamos a ver el artículo de Pantaleone, es que todos están como empiezan en, con diferentes amplitudes. Digamos, uno está así y otro está así y otro podría estar con una frecuencia más chiquita, ¿no? Eso es lo que va midiendo la pesa, la frecuencia con la que oscila. Y eventualmente, no es cierto, todos están con la misma frecuencia, perdón. Esto que estaba diciendo es más bien para los ciclos circadianos, pero no, en el sistema de los metrónomos tenemos todos, con la misma frecuencia, pero van a iniciar en momentos distintos de la oscilación. Entonces, podrían empezar unos en contrafase, otros podrían empezar como así. Entonces, distintas condiciones iniciales. Lo que van a hacer es que están oscilando en distintos momentos de la onda, ¿no? Y la idea es que la mesa produce un forzamiento. Y entonces en el siguiente ciclo se va a adelantar o se va a atrasar, ¿no? Entonces no va a estar así, sino que esto se va a empezar a mover como un poquito así, ¿no? Y va a ajustar su fase. En cada ciclo va a ser un poquito. Entonces, vamos a empezar a ver el artículo de Pantaleone respecto al sistema de los metrónomos, ¿no? Ok. Pero antes, quizás podemos hacerlo en la siguiente sesión. Antes de empezar con esto, vamos a redondear un par de cosas. Entonces, ¿qué nos va a interesar describir en los osciladores? El periodo y la amplitud, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el caso de los metrónomos que son péndulos, esencialmente tenemos una pesa que empieza de este lado y se va a mover hacia acá, ¿no? Entonces, el ángulo con el que empieza el movimiento, digámosle alfa. Y entonces lo que vamos a describir es
T contra alfa, y ahí vamos a tener nuestra grafiquita, ¿no? Una cosa de este estilo. Generalmente es como sinusoidal, ¿no? Por acá y así. Entonces, cuando repite esto, vamos a decir que ya cumplió con un periodo, que vamos a llamarle T. Y pues la frecuencia del movimiento no es otra cosa que 1 sobre T, ¿no? Cuando tenemos un sistema, por ejemplo, como el de Huygens, ¿no?, que era una cosa así y tenía sus... O sea, esto lo ponía como en una sillita, ¿no? Tenía una viga recargada en unas sillas y acá ponía sus relojes, ¿no?, con péndulos colgados de la viga, ¿no? Entonces aquí tenemos dos péndulos y están con estos ángulos alfas distintos, ¿no? Tenemos uno que podría iniciar con un ángulo grande, llamémosle alfa 1, y otro que podría iniciar con un ángulo alfa 2, que podría ser más chiquito, ¿no? Alfa 2. Entonces, ¿cómo se van a ver las gráficas de estas oscilaciones? T contra el ángulo. Digamos que este es la que corresponde a este. Y con rojo vamos a hacer la que corresponde a este, ¿no?, que tiene el ángulo más chiquito. Que se va a ver como que estuviera algo así, ¿no? Entonces ahí tenemos dos periodos. Y la pregunta es cómo tiene que irse modificando la frecuencia de ambos para que esta distancia que hay de aquí para acá en la siguiente oscilación se haga más pequeña y cada vez más pequeña hasta que estén con el mismo periodo, es decir, con la misma frecuencia. Entonces, con lo que dijimos hace rato, hay dos formas de sincronizarse, ¿no? Si esta distancia, si esta diferencia se hace más pequeña o si se hace suficientemente grande como para que este rojo esté en contrafase. Una cosa de este estilo, ¿no? Son dos tipos de sincronización, ¿sí? Ahora, la sincronización se puede confundir con otro tipo de comportamiento. Entonces, cosas que no son sincronización variación sincrónica. Sincrónica de variables, de dos variables, no es sincronización. Es decir, si simplemente empezamos a corregir las frecuencias más o menos arbitrariamente o con una con cierta transformación para uno y para otro, eso no es necesariamente sincronización, ¿no? Es corrección de los ritmos para que empiecen a hacer los dos al mismo tiempo.
Entonces, por ejemplo, lo que ocurre con ciertos sistemas de depredador presa que no están en contrafase, sino que de pronto empiezan a crecer los dos al mismo tiempo, eso puede no ser sincronización. En principio, uno esperaría que para el sistema depredador presa la sincronización sea en contrafase, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos puede tener la sincronización? Una es sincronización mutua. Es decir, que la misma acción de los dos osciladores esté provocando una corrección de la fase. Y entonces mutuamente se van corrigiendo. O bien, sincronización por una fuerza externa. Que ese es un poco la parte que me interesa a mí, ¿no? Esta sincronización por fuerzas externas y pues, conjuntos de osciladores y de medios que oscilan, ¿no? Ok. Entonces, vamos a pararle por hoy aquí y la próxima sesión vamos a empezar a ver el caso de sincronización por fuerza externa, por una fuerza externa. Bueno, podríamos directamente empezar a ver el artículo de Pantaleones sobre el problema de los metrónomos y después empezar a trabajar con otro tipo de osciladores biológicos que se sincronicen, ¿no? Entonces, vamos a pararle aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.